Ya. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo han estado? Con esto ya deberíamos estar completamente en directo, luego de haberles dejado un ratito la musiquita. Y ya subí también la historia al Instagram, así que debería estarse viendo todo bien. Ahí, por favor, me van confirmando si es que se escucha bien la música, o si es que le subo un poco más, o le bajo un poquito. Pero ya deberíamos estar, así que hola a todos, espero que estén súper, espero que estén teniendo un buen día y que estén menos cansados que yo. Estoy súper, súper cansada, pero aquí estamos. Tenía ganas de abrir directo también esta semana, así que ya con eso estaríamos, ojalá. O sea, igual me gustaría abrir directo una vez a la semana o cada 2 semanas, si es posible. Y me están diciendo que se escucha todo bien. Carolina dice, me gusta la Javier porque da información súper transparente. Esa es la idea, eso es lo que intento dar. Ojalá siempre ser lo más transparente que pueda. Pero sí, en general sí, como que siempre me ha gustado eso porque a mí me sirvió mucho igual cuando yo recién comencé. Entonces por lo mismo como que me gusta tratar de ser lo más transparente que pueda, cosas buenas y malas. Hoy voy a estar compartiéndoles, bueno, lo que alcance a dibujar, porque yo creo que me voy a poner a conversar en algún momento y no voy a avanzar casi. Pero estoy pasando en limpio este diseño de personaje. Estuve trabajando en unos diseños de personajes de superhéroes y ahora tengo que pasar en limpio los tres. Así que hoy voy a estar pasando en limpio este mientras hablamos de algunas cositas, como les había dicho, en Instagram y en mis redes sociales. Déjenme revisar algo. Ya. Me acabo de leer. Ya me encontré con toda esa info de hazte millonario vendiendo en Etsy y nada, pura mentira. Sí. Bueno, voy a aprovechar de hablar un poquito de eso, o sea, no de Etsy como tal. Pero claro, como del tema de vender. Pero vamos a comenzar. Yo creo que el primero que vamos a comenzar hoy día. Porque a ver, yo les planteé que íbamos a hablar como de dos cositas. Primero, como si es que es necesario estudiar alguna carrera para ser ilustrador. Y el tema de los seguidores o cómo conseguir seguidores o si es que son necesarios los seguidores para hacer comisiones. Que son temas que yo igual, ustedes ya deben saber si es que ven mis videos, yo ya he hablado en otros temas, en otros videos, ya he tocado estos temas. Pero aun cuando a veces me preocupa ser demasiado reiterativa con los temas, me doy cuenta de que igual hay gente que se sigue haciendo la pregunta o que me sigue preguntando, o de repente me llega mucho mensaje directo también, haciéndome preguntas que son similares a lo que vamos a hablar. Y sobre todo ahora que también estamos en la época de entrar a estudiar, ya estar entrando en ilustración y en todas las carreras en general, dije, bueno, aprovechemos de hablar un poco este tema. De hecho, a inicio de semana también me llegó un mensaje privado de alguien preguntándome el tema de que qué le recomendaría a alguien estudiar si es que quiere dedicarse a la ilustración, po. Así que, aún con el miedo que me daba de ser reiterativa, creo que no, creo que es un buen tema que podemos aprovechar de conversar un poquito más largo y tendido. Así que si les parece bien, estaríamos comenzando con el tema de la carrera. Que de hecho vi uno de los primeros comentarios que habían puesto, que es como, se viene tema controvertido. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que de alguna forma puede ser un tema controvertido? Voy a leerlos un poco. Alice Beatriz dice, ¿ese programa es el Clip Studio? Sí, es el Clip Studio Paint X. Me compré la versión X porque está más pensada para lo que es, ¿cómo se llama? Hacer cómic. Entonces como que te permite ver todas las páginas de cómic una al lado de otra y de hecho como que hacer una preview de cómo se ve en 3D la impresión final. Eso sí, el Pro funciona igual de bien. Así que no es necesario que se compren el X tampoco. Scrambled Curls. Estaba esperando a que hagas algún directo para verlo en vivo. Estoy tratando de seguir una rutina para no atrasarme con mis condiciones. Me esperaste mucho.
Buena, qué bacán que ya estés con comisiones y todo. Sí, es súper importante el tema de hacer rutina, porque, no sé, igual me di cuenta que si bien llevo como 3 años trabajando a full, hace 2 años yo como que trabajaba como 4 o 6 horas diarias con suerte, como que no lo lograba más. Así que también ya desde el año pasado que estoy obligándome a una rutina, a levantarme temprano y tratar de trabajar sí o sí mis 8 horas, porque me di cuenta que no estaba cumpliendo con lo que al final necesitaba al mes. Ya me dice, yo estaba practicando perspectiva en Clip Studio y nomás no pude controlar los puntos y no lo entendí. Sí, la verdad, mira, siendo súper honesta, yo diría que no, que practicar perspectiva ojalá a mano y después pasarse a Clip Studio. Porque, claro, o sea, tiene tantas herramientas y tantas reglas, que es como, o sea, reglas me refiero a la herramienta regla, que no, oye, demasiado caótico. Así que mejor comenzar a mano nomás, entender los puntos de fuga y luego pasarse el Clip Studio. O sea, digo, y luego utilizar la regla de Clip Studio. Perdí. Ah, sí. Clip Studio dice. Ja, Maquillo, controvertido para los papás, Daniel Igual. Sí, para los papás, efectivamente. Totalmente sí. Es verdad el tema de los papás. No lo hacen con mala intención, pero sí. Carolina, es que yo que estudio diseño en la UBA, todo depende de cómo caigas el tema laboral. Lo ideal es hacer currículum o portafolio antes de terminar. Ese es un punto, también conversaremos de eso. Martín, ven, con la versión X tienes varias páginas de cómic. Tienes varias páginas de cómic. En el Pro también. En el Pro no. El Pro no te da la opción de poner varias páginas de cómic una al lado de la otra. Pero funciona igual, o sea, yo antes igual como que. El X fue como para darme ese gustillo de tener Clip Studio X, pero te va a servir igual si tienes las páginas en archivos diferentes. Ya me hice, yo siempre he sentido confuso. Si tú trabajas en una 4, ¿lo haces en RGB o en CMYK? Eso depende si es que el archivo que vas a hacer va a ser para impresión. Entonces, por ejemplo, si es que vas a imprimirlo sí o sí, ojalá en CMYK. Yo suelo trabajarlo igual todo en RGB. Y cuando hago las páginas de cómic, le pregunto al cliente, pero últimamente me ha tocado trabajar con clientes que están como haciendo sus primeros cómics, entonces como que no conocen mucho. Y lo que he hecho últimamente es que le exporto las dos. Exporto en RGB y en CMYK. Y les mando ambos archivos, entonces dependiendo de lo que ellos quieran hacer, porque no siempre imprimen, pero si lo van a hacer en modo web, por último, igual les sirve el RGB. Y eso sí, cuando hago eso tengo que tratar de estar jugando con. Que aquí el Clip Studio lo que trae es que te permite ver el perfil de color. Entonces con eso generalmente cuando hago alguna página de cómic intento, a ver si encuentro alguna, intento como estar variando el perfil para poder ver que al menos los colores se parezcan, para que luego no sea como un golpe de así como, ups, le entregué colores nada que ver, porque los colores RGB son muy saturados. Pero aquí por ejemplo esa página, y lo que hago es que voy aquí Preview. Ups, me equivoqué. Voy aquí. Preview settings. Aquí. Y lo paso al swap. Que generalmente como el que en el formato en el que se imprime en Estados Unidos. Y si ves, no cambia casi nada. Los colores que más cambian sí son los azules. Esos suelen dar problemas. El pero es algo. Yo creo que sí, porque lo que te ofrecen está todo gratis en internet y cobran caro. Y además muchos de los ramos son deficientes. Martín, ven, con iPad Pro 2022 y Clip Studio, ¿se podrá hacer un cómic profesional? Hay muchísima gente que utiliza iPad para trabajar. A mí no se me hace cómodo, pero solamente por un tema de que encuentro que es muy pequeña la pantalla y estoy muy acostumbrada al teclado. Pero el iPad Pro funciona perfectamente. El pero es algo. Estudié en Arcos y en Alpes, por si acá. Ah, buena. Eso está bueno, porque yo estudié en Duoc. Ahora voy a hacer la introducción bien, pero claro, yo estudié en Duoc, entonces está interesante tener a alguien que haya pasado por Arcos y Alpes, que son institutos chilenos, por si alguno que está viendo no es de Chile. Carolina Vázquez, Clip Studio lo puedes usar hasta en el celular, sí, es verdad. El pero es algo, pero estudiar diseño e ilustración es completamente diferente. Ay, bueno, yo desconozco mucho de diseño. Pero puedo creer que sí. Maquio, ¿hay otro problema además de la memoria? El trabajar todo mi archivo en 300 DPI. Creo que no entendí del todo la pregunta, pero
tienes que siempre trabajar tus archivos en 300 dpi, ojalá, mínimo, porque es la forma en la que se van a imprimir bien. Así que ojalá siempre de 300 dpi hacia arriba. Mucha gente igual recomienda los 600, pero como que 300 dpi es más que suficiente. Y dicen, Makio, el rojo también, en semica se vuelve naranja. Sí, los rojos muy saturados, sí. Yo creo que sí, que los que más dan problemas son los que son los azules, al menos lo que he encontrado hasta ahora. De hecho, muchas púrpuras trato de tirarlos un poco hacia el rojo, más hacia como el fucsia, para que no se me cambien tanto. Ya pues, vamos entonces. Comencemos entonces conversando un poquito del tema de si es necesario estudiar una carrera o qué carrera estudiar si alguien quiere ser ilustrador. La respuesta corta es que ninguna, no necesitas ninguna carrera. Ahora, vamos por puntos. Voy a dar un poco, sí, del contexto de dónde estudié yo, para que igual como que sepan que viene un poco de primera fuente lo que les estoy hablando. Porque yo estudié ilustración en Duoc. Duoc UC el año 2018. Entonces, justo había alguien que ponía que está estudiando ilustración en Duoc UC. Entonces estudié ilustración en Duoc UC, pero antes de estudiar ilustración yo estudié un año en arquitectura en la Universidad de Chile. Fue como un año y medio más o menos. Y verán que pasé como de una carrera que es sumamente exigente, como es arquitectura, a Duoc. Así que inmediatamente pude notar un poco como esa diferencia de exigencia en lo que había entre ambas carreras. Pero más allá de eso, o sea, yo insisto, igual como una en la universidad y ilustración en Duoc es una carrera de instituto que dura 2 años y medio. De hecho, es una carrera que también está pensada para ilustración editorial. Eso igual es súper importante tenerlo en mente porque muchos entrábamos sin darle mucha intención a eso. Y claro, luego tenemos muchos ramos de ilustración editorial y muchos no les gustaba eso porque querían solamente dibujar otro tipo de cosas o ver cosas como videojuegos. Ahora, yo estudié el año 2018, creo que entré. Y entre el... Si me río de repente es porque veo de reojo el chat. Pero después lo voy a leer bien. Voy a tener que subir para ponerme un poquito al día. Yo entré el año 2018, entonces igual fue antes de que hubiera cambio de malla. Entonces eso es como que igual es importante tenerlo un poco en mente porque hay muchas cosas con las que yo ya no estoy del todo actualizada, aunque si bien tengo contacto con profesores allá todavía, muy buena onda a todos. Algo sé de lo que se ha cambiado en Duoc. Sé que lo tienen electivos, pero para que sepan que igual yo me quedé un poquito atrasada en eso. Y bueno, como les digo, yo entré a la carrera, pero yo entré más que nada por un tema de que necesitaba sacar un cartón. Como ustedes decían arriba, el tema de los papás. Es súper normal y creo que es... No sé cómo decirles. Es que está bien que nuestros papás se preocupen de qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, en mi caso, cuando dejé arquitectura, sí me dijeron como de ya, da lo mismo, dejar arquitectura, pero tienes que estudiar algo. Tienes que tener un cartón, un título, en caso de cualquier cosa. Y esto fue el 2017, que yo me preparé, ya les comenté un poco el directo anterior, me preparé para darle nuevo la PSU. Entonces entré a un preu, y en 2017 yo comencé ya a estudiar dibujo, por así decirlo, por mi cuenta. Viendo los videos de Proco, leyendo libros de cómic, el de Scott McCloud, el de Willy Eisner. Yo me ponía sagradamente los videos de Proco así como todos los días y me ponía a practicar. Entonces yo ya comencé a preparar mi portafolio antes de entrar a Duoc. Y de hecho recibí mi primer trabajo justo así como en octubre de 2017 y yo entré en 2018 a Duoc. Entonces yo a Duoc entré trabajando. Aparte, o sea, Duoc no tuvo nada que ver, por así decirlo, en lo que es como mi enseñanza de artista. Pero eso, yo entré en Duoc el 2018 y egresé de allí. No sé qué más de contexto, se me fue un poco el hilo. De nuevo, perdón, es que estoy... Leo el chat y es como... sí, para allá voy a llegar o... Exacto, pienso exactamente lo mismo de lo que están diciendo. Claro, ahora sí, mi contexto. Mis opciones eran estudiar arte
estudiar ilustración, había visto en Duoc o en Arcos. Y creo que, no me acuerdo, si había barajado igual la opción de diseño. Pero creo que me estaba yendo más por el tema de o estudiar arte o estudiar ilustración. ¿Cuál era el tema? Como les digo, yo ya estaba trabajando. Y artes visuales dura 4 años la carrera, 4 años y medio. E ilustración dura 2 años y medio. En Duoc. En Arcos dura 4 años y algo, creo. Y yo ya sabía de que yo ya podía vivir de eso y que estaba estudiando meramente por tener el cartón. Así que obviamente me fui por la opción más corta. Yo quería estudiar la menos cantidad de años posible para cumplir, tener un cartón en el peor de los casos. Yo decía, ya, si todo sale mal, por último, puedo ver y formarme para hacer clases, decía yo. Pero claro, ese era como el plan de, en el peor de los casos, puedo hacer esto. Y esa fue la razón por la que al final me fui a Duoc, porque eran menos años. ¿Saben qué? Estaba pensando que voy a leer un poquito el chat antes de pasar como al siguiente punto, porque si no, voy a perderme para siempre. Eclipse dice, hola, una duda, ¿qué recomendarías por volver al dibujo? Lo dejé por 2 años. Comienza a dibujar sin presiones, la verdad. No te lo plantees mucho, como que si de verdad te gusta dibujar, vas a volver de a poco. Pero no te presiones tanto tampoco, como que dibuja por gusto, ojalá todos los días, pero eso, como que tómatelo con calma, en verdad. Si te esfuerzas demasiado, al final va a ser como contraproducente. Carolina Vázquez, para los que quieren aprender de perspectiva, la UBA está llena de arquitectos enseñando diseño y con ellos se aprende mucho la perspectiva. Igual que hay una cátedra de CBC como la de García Exposano. Eso no lo entendí. Pero eso se me linkea con un comentario de Daniel que dice, este ilustrador enseña perspectiva y uno se puede saltar a los arquitectos. Y creo que envía el canal de Claudio, si no me equivoco. ¿O hablas de mí? No sé. No me salió a quién enviaste. Mira, yo que estudié ilustración, estudié arquitectura. Yo entré a arquitectura porque yo creí que algo tendría que ver con el dibujo ilusamente y no. Hubo un ramo en el que hacíamos croquis y te enseñaban lo básico de perspectiva, que eran los puntos de fuga. Y nada más, y salir a practicar. Entonces como que, verdad, da lo mismo si uno tiene acercamiento a la arquitectura o no. Martín, ven, ¿laptop o PC de mesa? ¿Qué recomiendas? Si es que estás comenzando, en verdad, yo creo que te sirve una laptop sin problema. Si ya como que te dedicas profesionalmente o lo que haces necesita más de un computador más potente, ahí ojalá un PC de mesa. Pero no conozco tanto. Pero si trabajas en la casa, un PC de mesa te funciona. A mí me confirmaron. Era un link con el canal de Claudio. Sí, el canal de Claudio Muñoz enseña perspectiva. Y súper, súper bien. Basta. Ya. De ahí lo sigo leyendo. Voy a seguir un poquito. Tengo un punteo aquí. Ahora. Como digo, ese es el contexto. Yo pasé por ilustración, ya trabajando. Pero ¿qué es lo que pasa? Y que era algo que yo ya sabía entrando a ilustración, que es súper importante tener en mente. Para ser ilustrador no te piden ningún título como tal, sino que te piden prácticamente al final lo que es tu portafolio o ese currículum o trayectoria, pero no te están pidiendo nunca un título. Entonces, aunque estudies algo así siempre, no te lo van a pedir. Creo que distinto podría ser el tema, por ejemplo, si es que uno quiere entrar a X empresa que justo te pida un título de, yo qué sé, artes o diseño, pero esos son casos a caso. Yo recuerdo conversando con alguien hace mucho tiempo, me mencionaba algo así. Nunca lo comprobé, pero digo, como si fuera el caso de que alguien quiere entrar a una empresa muy específica que te requiere un título muy específico, bueno, en ese caso van a tener que hacer como la investigación previa para poder entrar a esa empresa. Pero fuera de casos muy, muy, muy puntuales que ustedes tendrían que estar al tanto si es que es lo que desean dedicarse, no te van a pedir nunca un título. No importa el título, da lo mismo lo que hayas estudiado, porque lo que importa es tu portafolio.
Entonces, no, como punto, da lo mismo lo que estudies porque no va a importar. Aquí en Chile, claro, tener un título, bueno, te puede servir, o sea, para cobrar más o para, no sé, si saliste de ilustración, quizás entrar a ilustración a hacer clases, pero hablando de vivir, de ser ilustrador, para afuera, freelance, todo eso no, no te va a servir. ¿Y por qué al final, me lo repito un poco, el tema de que yo comencé trabajando? Y es que hay un punto que vale súper importante conversar, que es que ser dibujante se aprende en base al kilometraje, por decirlo, en kilometraje entre comillas, que es dibujar. Las horas que pasas dibujando, las horas que pasas trabajando y las horas que pasas haciendo. Porque esa es la única forma en la que realmente vas a empezar a aprender, a practicar, a mejorar, a aplicar y todo. Entonces, si entras a una carrera que igual te va a durar 2 años y medio, como en el caso de Duoc, en la cual los ramos duran un semestre, teniendo 1 o 2 clases a la semana, ¿qué tanto kilometraje puedes alcanzar? Como que ya ahí no es culpa de la carrera, es que es como, es lógico, la carrera tiene un tiempo limitado y nosotros no podemos, no sé, digo, en un semestre como aprender todo eso, porque la carrera lo que te va a encargar es darte una pincelada solamente. Entonces, al final lo más importante para ser ilustrador es dibujar. ¿Se entiende el término de kilometraje del que trato de hablarles? Que al final ser dibujante, o sea, dedicarse a esto va en base a kilometraje, mejorar en base a este kilometraje. Vayan contándome si es que se entiende mientras los leo un poquito. Martín Bell, ¿los cursos de Udemimo 21 Draw los recomiendas o especializar en narrativa y cómic por maestros? Me ha salido Udemy creo que es 21, en Instagram. No le he dado mucha atención. Yo creo que en general, no, es que no te puedo decir de eso en específico, pero si hay cursos que puedes tomar, nunca es malo en verdad. Mira, no sean caros o muy caros, como que nunca está de más probar a ver si a ti te funciona. Y dice, pero es algo. Lo bueno de este oficio es que al final nadie te preguntará dónde estudiaste, porque lo que habla finalmente de ti y tu currículum es tu trabajo. No hay otro filtro. Exactamente. Si quieres un cartón para sentir cierta seguridad, estudia otra cosa que tenga más peso. Sí. También vamos a llegar ahí, pero sí. Porque al final, ¿qué es lo que te da el cartón? Eso, es una palabra. Seguridad al final, pero no seguridad para ser ilustrador, sino seguridad para, en caso de que todo salga mal. Porque no te va a servir para más. Alguien pone. Ah, no, pero ya leí esto. ¿Me repetiste la pregunta? Ah, no, creo que la largaste. Martín Ben, ¿los cursos de Demi o 21 Draw los recomiendas? No los conozco ninguno. Y los de cómic, especializaciones en cómic por maestros, dibujo artístico, anatomía, carácter, design, iluminación y narrativa. Bueno, un poco lo mismo que te decía antes. Yo también conocí a Procopenco antes que sea tan conocido. Muy buenos consejos, que además hacía concursos. Ajá, no me acordaba del tiempo en que hizo concursos. Pero sí, tiene muy, muy, muy buen canal. Mire mi rifo. Hola, hola. Bienvenido. Qué bueno que estás viendo el directo. Alice Beatriz. Javi, ¿tú piensas que tener un sketchbook para ca captar momentos del día a día? Hay gente a la que le funciona. A mí nunca me funcionó. Cuando era más, o sea, hace años, como que dibujaba más en sketchbooks, pero no, siempre me ha dado lata estar como dibujando lo que veo, o así como en el metro y dibujar. Entonces, sé que en general sketchear te puede ayudar a soltar la mano y a dibujar más rápido. Entonces, por ese sentido, si es que te gusta sketchear, como que aprovéchalo, porque yo creo que sí te va a ayudar a soltar la mano con el tiempo. Y eso es algo que realmente como que yo sufro, de que no me gusta sketchear. Porque creo que quizás podrías dibujar un poco más rápido ahora. Pero depende del gusto propio. Yo creo que nunca está de más. Y nunca te hará mal. Maquio, la verdad es que la información en inglés es vasta. Vale la pena mucho aprender inglés para estudiar independiente. Además de cobrar en inglés también. Es cierto. Es súper importante el inglés. Y mucha gente igual puede comenzar con traductor. Alminguez dice. Hice Bellas Artes en mi país, también por el cartón, pero realmente me formé más como autodidacta con cursos online. Loomis, etc. Loomis, los libros de Loomis son muy, muy buenos. Ahí tienen buenos lugares de enseñanza en el área
Esas preguntas, así. ¿Allí tienen buenos lugares de enseñanza en el área de ilustración? Depende. Depende de qué tanta buena relación yo quiera mantener con Duoc. No, pero en general hay tres lugares: Duoc, Arcos y Alpes, que enseñan ilustración. Ninguno te hará ilustrador. Algunos duran más, otros duran menos. Carolina Vázquez, si te vas a Japón para poder trabajar con ellos, tienes que tener un título que no tengan los japoneses para poder darte el empleo y la visa. Pero además es portafolio. Bueno, esos son como casos específicos, claro. Si es que alguien quiere irse a cierta empresa en específico, lo que sea en específico, investiguen antes para ver qué es lo que tienen que estudiar. Es algo. El otro problema de Chile en las carreras de ilustración es la calidad docente. Hay de todo. Creo que como en todas las carreras, pero sí, hay de todo. Ahí continúa, dice: me refiero, revisen los profes antes de matricularse y vean el recorrido de ellos. Ese podría ser el mayor aporte, creo yo. Ese es un punto súper bueno. Sabes que sí. En general, en todo tipo, más que como la carrera, en la carrera sirve, pero también en los cursos que quieran tomar, ojalá que salga de alguna forma el nombre del profesor, porque si no, es típico, me han aparecido por ahí muchos talleres que dicen taller de manga, por decir algo, y no sale el profesor, entonces como de, ya, pero yo necesito saber quién es la persona que me está enseñando, porque también tengo que ver si es que me gusta o apunta a lo que yo quiero llegar, entonces si es que pueden echarle siempre un looking a los profesores, sería bacán. Demi dice: en concept art y diseño para pelis animadas también nunca piden título. Tu cara es tu portafolio. ¿Y qué pasa en las pruebas de script? Es que eso, a lo más te van a hacer, creo yo, pruebas, pero de dibujo. O sea, pruebas me refiero así como de hacer páginas de prueba o hacer, no sé, ilustraciones de prueba, pero directamente en las empresas, creo. Me voy a saltar algunas preguntitas que quizás no van tan relacionadas al tema por ahora, para no alargarlo tanto. Este sí es importante. En tu portafolio, dice Martín Ben, ¿en tu portafolio es bueno poner las prácticas o sketchbook y el proceso o solo las artes finales y lo bonito? No, no coloquen ni prácticas ni sketchbook. El portafolio solamente es dibujos terminados. Tampoco tiene que ser siempre lo bonito, como dices tú, como que uno igual... Y creo que lo habla también en el video del portafolio. Ojalá pongamos un poco de todo. O sea, me refiero, dibujos terminados, pero no solamente los dibujos que nos demoren 5 días en hacer y que luego no vamos a poder replicar. Pero tienen que ser dibujos terminados, porque si no, no dice nada. A no ser, que creo que también lo menciono, si es que quieren, por ejemplo, hacer las comisiones que son tipo hoja de sketch de personajes, que hay gente que lo hace, pueden, pero preséntenlo como un producto terminado. Él dice, claro, igual para trabajar en Blizzard te pide ciertos grados, pero habría que contar la otra mitad que trabaja como freelance sin necesidad de ser doctor en arte. Es que claro, al final es eso, como que yo no sé si hay alguna empresa que como tal te va a decir así como tienes que tener este doctorado, este grado, esta carrera, o no puedes de ninguna forma entrar, porque al final diría yo, que es mientras uno esté haciendo lo que ellos buscan, es lo más importante. Ya, voy a seguir. Creo que ninguno me habló de nada de los kilometrajes. Quizás estoy hablando puras cabezas de pescado. Sigo, no importa. Otro punto del que quería hablarles es justamente lo que ya estaban comentando en el chat, pero... Claro, aquí uno como que se puede preguntar como de, ¿valdrá quizás más la pena en vez de pagar por una carrera que son 2 años y medio, que vale bastante dinero? Uno tiene que pagar mucho, mucho dinero, endeudarse o pagar el CAE en el caso aquí en Chile, para que al final no te sirva de nada y estés ahí tantos años. ¿Será que quizás es mejor de repente apuntar a cursos especializados en vez de una carrera? Y el tema es que eso creo yo que va súper, súper ligado a tener que conocernos a nosotros mismos. Porque
Si bien, claro, así como que yo al voleo aquí al aire podría decir como, sí, es que ilustración no te enseña nada, estoy exagerando, pero no te enseña nada ilustración y mejor hagan cursos y solamente tomen cursos y cursos. Igual puede que alguien haya por ahí que no le sirve tanto ser tan autodidacta y necesita un poco la presión de una malla curricular o algo. Y eso igual está bien. Entonces por eso creo que es importante que nos conozcamos a nosotros mismos, sepamos nuestras, obviamente, fortalezas, debilidades, todo, y ver qué es lo que a nosotros más nos funciona. Porque claro, puede que alguien en su casa todo el día, con 18 años, 19 años, no le salga tan a cuenta tratar de hacerse un, como inscribirse en diferentes cursos que son grabados, que tampoco sean en línea, entonces no te exigen estar ahí a cierta hora, y puede que se le vuelva un caos. Entonces, ¿qué te está diciendo? Por los dos palos y medio te vas a Argentina y tomas un curso con gente que le esté pegando en la ilustración o la historieta. Y aprovechas de abrir tu cabeza viendo al otro lado. También es una opción. Es que, bueno, eso lo otro, que sale cara la carrera, entonces como que, bueno, aparte del punto de, como les digo, conocernos, quizás hay otra opción que sea justamente en, me voy a otro país con ese dinero, hago un curso de un semestre, hago un curso de un año y vuelvo, por decir algo. Pero eso es súper importante, eso, como qué nos funciona más a nosotros, porque al menos a mí sí me funciona más el poder tener a alguien que un poco me esté guiando o obligando a hacer las cosas. Y yo creo que por lo mismo en mi caso me funcionó comenzar a trabajar casi inmediatamente después de ponerme a estudiar, porque trabajando me veía obligada a estudiar todas esas cosas que me faltaban. Porque si no tenía yo al menos algo de presión, quizás me quedaba ahí descansando en la sombra y que no lograba nada. Digo, ahí cada uno tiene que ser un poco honesto consigo mismo, creo yo. Ver el tema de con cuánto dinero cuenta y, de nuevo, también las, ¿cómo se llama? Los casos personales de cada uno, como le digo a mí, en mi caso, sí me pedían estudiar una carrera. Entonces, teniendo todas estas barajas y todas estas posibilidades, como de ya tengo que hacer esto, ¿qué es lo que más me conviene a mí? Y en mi caso era como, oye, ¿con cuál estudio menos tiempo y gasto menos dinero? Pero eso, creo que es un punto importante este de lanzarse a nada. Oye, los estoy viendo, no he leído todo lo que están poniendo, pero estoy viendo que están peleando contra Chile. Están comparando Chile y Argentina. Y de que están diciendo de que Chile no valora cosas. Y de que están criticando la educación en Chile. ¿Sabéis que yo creo que ni siquiera va por ahí el tema? O sea, sí, pero no lo sé, es lo que nos tocó. O es lo que nos toca, como que tiene sentido tratar de pelear con la, no sé, con las carreras que están acá o como, ya, ¿qué hacemos con lo que tengo? Porque al final las carreras pueden ser muy muy buenas, pero yo sé que estamos hablando del tema de la carrera, hablamos rápidamente de profesores, pero creo yo de que también hay un problema con los alumnos. Porque igual es normal, ya sea o muchos que vienen con 18 años, pero que entran pensando que dibujar es, o sea, ser ilustrador es dibujar por hobby. Y no es así. Y muchos que les costaba mucho entregar los trabajos en ilustración, siendo que es dibujar. Y yo diría, ya, pero si es dibujar, nomás. Pero no. Acabo de leer. No estamos peleando, estamos intercambiando conversión. Sí, perdón, exageré, pero sí. Digo, peleando como una forma de exagerar un poco la situación. Están teniendo una acalorada conversación. Ah. Pero claro, uno creería como que es más o menos sencillo. Entregar todos estos trabajos, si al final es solamente dibujar, como les digo. Pero no sé, por ejemplo, ¿cómo les digo? A ver, cuando yo estuve en ilustración, yo sí estaba como enojada con la carrera en sí. Estaba un poco chata con la carrera porque no encontraba que casi como que se tomaran en serio un poco el tema, o que como que estaba muy al debe. Entonces se abrió una instancia en la cual invitaron a los alumnos a participar, a dar su opinión y ver cómo, qué es lo que podían aplicar después para el cambio de malla.
Y yo con casi todos mis compañeros siempre nos quejábamos de Duoc, pensando que el problema era como tal la carrera, la educación aquí o lo que sea. Y creo que llegamos 6 personas. 6 personas que realmente estaban interesadas en, no sé, dar su opinión o cambiar algo. Y creo que eso igual fue súper triste porque fue como, oye, yo creí que había más interés en hacer algo con lo que nos estábamos quejando. Entonces, como que no sé, creo que es culpa de todas las partes, por igual. Sí, y creo que me estoy adelantando con un punto, pero sí creería yo de que ojalá en todas estas carreras hubiese alguna exigencia, o no sé si exigencia, filtro, al momento de elegir profesores. Porque creo que es súper importante contar con profesores que tengan experiencia y trayectoria en la ilustración en general. Y no siempre se ve. Hay profesores que igual, no sé, hay un poco de todo, y yo bromeaba un poco, porque hay profesores que eran muy buenos ilustrando y quizás no eran tan buenos profesores, en materia de ser docentes, digo yo, y otros que quizás eran buenos docentes, pero quizás ya no era sencillo seguirles la carrera, o en qué estaban haciendo actualmente. Y uno, como persona que quiere dedicarse a la ilustración, igual le motiva que su profesor siga estando activo, o que tenga algo de lo que pueda aprender de él al final. Entonces, ojalá sí sería bueno que, no sé, ese aspecto quizás se mejore. Pero no, no sé, creo que puede pasar en todas las carreras. No sé si es que tengo que ser tan estricta. Pero bueno, en mi caso yo estudié en Duoc, yo estudié ilustración. Y uno de los factores que me haría odiar un poquito menos esta idea de estudiar ilustración sería que sí, que ojalá haya un poco de filtro, o no sé si filtro, pero me entienden el punto de que los profesores ojalá sí tengan una carrera y una trayectoria que uno pueda admirar o mirar así como hacia arriba. Justo quedo a leer. Creo que por eso ahora, dice Jeremy Rifo, creo que por eso ahora se está implementando dar una prueba de dibujo en las sedes antes de entrar a ilustración. Se dice tener un nivel de dibujo ya previo porque la carrera no te enseña a dibujar. Exacto. Exacto. Y creo que ni siquiera es tan complicada como tal. Pero claro, igual recibe mucho interesado. Entonces, creo que igual es bueno que tengan una prueba de dibujo. Me gusta que estén conversando entre ustedes. Ya me perdí, sí. Así que si hay algo por ahí, me lo repitan en mayúsculas, sería importante que lo lea. Esas son mis notas. Me hice unos apuntes antes de comenzar. Déjame ver mis apuntes. Ya, antes de pasar a la ventaja de estudiar una carrera como tal, sí quería agarrar algo que estaban diciendo, como el Pérez algo dice, pero deberían nivelar la carrera. Onda, para eso pagas, para aprender. Sí, es verdad. Es súper triste igual entrar o apuntar a estudiar ilustración y entrar sabiendo, o sea, no lo sabes, pero digo, ahora que yo les digo esto, como que tener que decirles que entren sabiendo de que no van a aprender a dibujar. Así de simple. No aprendes a dibujar en ilustración. Te van a dar unas pinceladas de algunas técnicas que quizás no conocías, te van a dar una pincelada de lo que es anatomía, pero un ejemplo así súper sencillo. Supongamos que son 2 clases a la semana de anatomía y en todo un semestre vas a ver lo que es una pincelada de anatomía del cuerpo humano, de los músculos principales, y ojalá clases de dibujo en vivo. Pero probablemente si eso lo haces en tu casa, lo haces en un mes o menos. Y alcanzas a hacer más prácticas. Acabo de leer. María Mortimer, ¿te pasa que te preguntan siempre lo mismo y sin importar que den los pasos indicados y probados que den resultados? O sea, y sin importar que des los pasos indicados y probados que den resultados, los in Ay, me perdí. ¿Qué den resultados? Ah, los interesados igual harán lo que quieran
Siempre. Siempre me pasa. Bueno, por eso estamos hablando un poco de esto, porque siempre me preguntan un poco lo mismo. Yo insisto, a mí no me molesta responder de nuevo estas cosas o hablar, solamente que a veces yo me preocupaba de que puedo sonar como un disco rayado repitiendo siempre lo mismo. Pero luego es como de, bueno, me volví a perder, perdón. Me pasa por leer el chat mientras hablo. Bueno, por eso estoy un poco haciendo de nuevo esto, porque yo estaba preocupada de sonar como un disco rayado, como decía, pero por suerte me doy cuenta de que siempre hay alguien que no ha visto mis videos anteriores y que nunca está de más hablar de estos temas, porque igual, por ejemplo, ahora en directo puedo profundizar un poco. Dice, pero es algo, una pregunta, ¿estás hablando sobre ilustración? ¿Sobre historia de ilustración como un paso previo a ser historietista? Porque lamentablemente aquí en Chile no existe una carrera así. No, estoy hablando de ilustración más como un general. Dice, porque en ilustración lo que te enseñan de historieta es muy básico y lo narrativa que es sumamente importante ni lo tocan o muy poco. No, estoy hablando de, en general como de ser ilustrador, así como en general. Trato de hablar como lo más general posible siempre. Pero claro, es que lo que dices, porque al final, así como hay un ramo, o creo que dos de anatomía ahora, no me acuerdo, hay un ramo de narrativa o de cómic, un ramo de diseño de personajes, no sé, un ramo de ilustración editorial. Si es que cambió la malla, me disculpan, pero más o menos para que se entienda igual el punto. No alcanzas a estudiar nada en un semestre, siempre es una pincelada. Pero digo, ¿qué más puedes igual hacer con 2 años y medio? Entonces, como que, por un lado, qué bueno que hayan esas pinceladas y que igual entren en el ramo. Yo personalmente preferiría que fuese un poco más como savage, no sé, como que sean más, como entrense en la teoría lo más que puedan, así como pican toda la teoría y ya después, por último, quedamos a medio morir saltando, pero empezamos a aplicar, porque claro, van muy lento. Que digo, quizás, no sé si estará bien, porque quizás no todos o algunos tenemos que aprenderlo un poco más lento, no lo sé. Pero sí, hay veces que te enseñan así como un concepto y hay una clase después completa de aplicarlo y es como de ya, pero ¿por qué no podemos ver 3 conceptos y apliquemos los 3? Y ahora sí, la ventaja de estudiar alguna carrera, eso quería comentarles, porque creo que aún así, con todo lo que estamos hablando de estudiar como tal ilustración y todo, creo que es súper importante estudiar una carrera, punto, la que sea, pero pasar por lo que es estudiar en la universidad o alguna carrera o algún instituto o lo que sea. Pero al final, estudiar una carrera, estudiar lo que sea, te da habilidades blandas que son súper importantes. Porque es súper importante aprender a trabajar en equipo, tener que conversar con gente de todo tipo, trabajar con gente de todo tipo que de repente no cumplan, o tener que trabajar con muchos encargos a la vez. Y eso es súper importante. De verdad que dentro de todo lo que estamos hablando de, como digo, para bien o para mal, ya sea ilustración o no, creo que es súper importante estudiar algo. Para, como les digo, pensar en lo que es habilidades blandas para ser ilustrador. Porque, por ejemplo, en Duoc había un ramo de esos que uno dice ya son ramos de relleno, pero que era comunicación oral. Y claro, ya te acabo de decir. Es que acá en Argentina hay más mercado que en Chile. De hecho, mi hijastro tiene un profesor que trabajó en Marvel, dice Carolina. Ahí no sé, pero es como igual de difícil como en Chile. Pero es que yo creo que es como un tema de que en general se puede vivir de la ilustración en Chile. Siempre hago esta diferencia. Se puede vivir desde Chile, no en Chile. Y yo creo que igual aplica, no sé, en varios países de Latinoamérica. Pero sí, había un... por ahí la narrativa gráfica no necesita una carrera. Pienso lo mismo. No sé si deberíamos atraparnos mucho en pensar en que no hay una carrera específica para... No sé. Digo, casi todo lo asocio al kilometraje, entonces.
Sí, ojalá las carreras que ya están fuesen mejor. Pero fuera de eso, un área tan específica como puede ser una arte gráfica o podría ser concept art o cosas así, quizá. Es como tener una carrera para ellos solos. Tampoco sé qué tanto bien haría, porque probablemente tomas un semestre o tomas un semestre de narrativa gráfica y ya estás al otro lado. ¿Qué estaba diciendo? Ven, ¿para qué me conversan? ¿Que no ven que no puedo hacer tres cosas a la vez? No puedo leerlos, conversar y dibujar. No sé si alguien en el chat me puede recordar de qué estaba hablando. Mira, te los leo. ¡Eso! Comunicación oral. De eso estaba hablando. Claro, estaba hablando de que en Duoc está el ramo de comunicación oral. Y yo, uno dice, sí, es un ramo y relleno. Pero sabéis que, al menos, igual, depende del profesor siempre. Pero el profesor que nos tocó a nosotros era súper brígido, era súper estricto. Y no, como que no tenía misericordia con que uno, es que a mí me da vergüenza. No, es que tienes que salir a exponer igual porque es parte del ramo. Y es súper importante. Yo sé que uno está como acostumbrado a como, no, es que soy dibujante y me gusta, soy introvertido y quiero trabajar desde la casa. Y es que no, es que de verdad que las habilidades blandas tenemos que obligarnos a sacarlas de alguna forma. Que, no sé, igual. Yo igual trabajo sola, yo no trabajo con un equipo de trabajo como tal. Estoy en comunicación, sí, con el escritor, pero no es como que yo tenga, como colegas en un mismo equipo con quien me tengo que poner de acuerdo. Pero sé que si en algún momento me va a tocar o defender lo que hago, o comunicarme, o ponerme enfrente del escenario porque tengo que presentar y defender mi trabajo, porque parte de esto igual es tener una cierta imagen, o al menos en mi caso, como dibujante de cómics, y que también me interesa el lado autoral, es importante que yo pueda pararme ahí a decir, ya, esto es lo que yo hago y defender lo que estoy haciendo. Pero yo he visto lo que puso Emina. Un saludo de Emina. Dice, esa es la diferencia sustancial. Se puede desde Chile. Ese es el resumen de todo. Lamentablemente, sí. Carolina Vázquez, vivir del arte es una batalla mundial. Yo creo que no. A no ser que creo que entendí mal. Creo que te refieres a una batalla mundial por lo que había dicho yo de Latinoamérica. Pero no lo consideré una batalla. Siempre me gusta comparar el vivir del dibujo. Quiero hacer una diferencia en eso. Vivir del arte y vivir del dibujo. Sabiendo todas las aristas que conlleva. Pero creo que vivir del dibujo es como cualquier otro trabajo de independiente. Es como cualquier otra carrera. Requiere tus años de formación y luego requiere habilidades blandas, un cierto carácter que también deberían tener cualquier independiente y cualquier otro trabajo, en verdad. Los chilenos somos muy tímidos. No me importa. Vamos a sacar carácter. Tenemos que. Es como lo que. Pará con Chile. Ay, no entiendo. El tema, dice Carolina Vázquez, es que en Chile tiene un problema de equilibrio, de habilidades blandas y ser trabajador. No sé muy bien a qué te refieres, pero no lo veo tampoco como algo malo de que sea necesario tener habilidades blandas. Es que yo creo que para todo. Porque, por ejemplo, a ver, yo voy siempre a eventos de cómic y siempre llevo años yendo al evento de Santiago, de FIC Santiago, y siempre estoy como revisando mi portafolio y hablando con gente y todo, que para mí es lo que más igual me ha ayudado a mejorar, corregir mi portafolio. E igual uno tiene que llegar con carácter y decir, hola, no te conozco, revísame el portafolio. Corrígeme mi trabajo. Y claro, sí me pasaba muchas veces que, claro, yo estaba corrigiendo algo y de repente gente se acercaba a la conversación, pero no hablaban ni se comunicaban. Y es importante comunicarse porque si no, como que pasa desapercibido al final. Y creo que ninguno de nosotros quiere pasar desapercibido. O sea, sí, probablemente sí queremos, pero no nos hace bien a nuestra imagen como artistas. Bueno, dejando de lado el tema de las habilidades blandas, ¿qué podríamos? No sé si se les ocurre a ustedes, yo les voy a plantear algunas, pero ya, si no es ilustración, ¿qué carrera se podría estudiar que quizás fuese por esta área o que de cierta forma te pueda potenciar lo que es lo que sea que quieras hacer después? Porque pongamos el caso de que sí o sí tienes que estudiar una carrera. En Chile, da lo mismo. Tienes que estudiar algo.
Si no es ilustración, ¿qué podría ser? Una que yo les dije que yo les estaba valorando, artes. Artes visuales, porque creo que igual es interesante el acercamiento que te va a dar estudiar artes. Por ejemplo, el Gabriel Ibarra, dibujante de cómics, ilustrador chileno, estudió artes visuales. Y es muy brígido ver su trabajo y cómo él aplica lo que es artes visuales con lo que es su trabajo de cómic. Porque tiene un acercamiento desde la pintura a lo que es dibujar cómics. Yo sé de que en los últimos años igual como que mucha de la carrera se ha pasado un poco al arte conceptual, pero digo, quizás como opción nunca está de más. Y estudiar una carrera de 4 años te da las posibilidades de, no sé, irte de intercambio, irte al extranjero, no lo sé. Diseño, pensaba yo. Por ejemplo, en mi caso, si es que a mí lo que me interesa es el cómic y cómic autoral, quizá haber estudiado diseño podría haber sido un plus para poder aplicar el diseño en mi trabajo. Y yo poder hacer todo lo que es como el maqueteado final y todo eso. Por ejemplo, sé que la Paulina Palacios y Miu, la creadora de Raíces del Corazón, ambas estudiaron diseño y se nota en su trabajo. Se nota mucho en su trabajo y como algo bueno. Se nota que aplican diseño y creo que es algo que se podría, ¿cómo decir? Como, no sé, como mezclar súper bien con lo que es hacer cómic. Hablando netamente digo del estudiar la carrera. Vi que alguien puso... Tenemos mal hablamiento. ¿Hablamiento? Sí, tenemos mal hablamiento. Alice Beatriz, ¿animación digital? Sí, es que igual lo había notado. Yo ahí no sé cómo funciona animación, sinceramente. No sé si es que para trabajar en empresas de animación quizás te sirve realmente el título. Porque yo tendría, bueno, pensaría de que quizás va un poco de la mano con lo que es ilustración. Que quizás al final no te ayuda tanto, igual son hartos años animación. Pero no lo sé. Si alguno estudia animación quizás es un poco más importante. Pero ahora, animación digital si es que quieres ser animador. Porque no vas a entrar a animación si es que quieres ser ilustrador. Pues como que vas a tener que hacer mil y un cosas que quizás ni quieres hacer. Es el más completo, dices el Pérez algo. Pero en artes visuales odian a los ilustradores. Mira, yo igual... siempre viste eso, el de que odian cuando alguien entra dibujando muy anime. Pero yo creo que tampoco estaría mal como entrar y desligarte un poco de eso. Porque si entras solamente para seguir dibujando en tu estilo, igual... Como que... pierdes la posibilidad de aprender de la carrera como tal, porque vas a estar entrando y diciendo es que yo quiero hacer ilustración y por qué estoy en artes. Entonces como que quizás estaría bueno entrar como más, no sé, dispuesto a diseño industrial, dice. Ahí sí que no sé. ¿Hay campo? Oiga, una cosa como estudiar algo, por último me imagino así como estudias algo por si es que todo sale mal y en ese caso mejor estudias una carrera que te dé plata. O estudiar algo para que te sirva como de coletilla para ser ilustrador. Él también dice Jeremy Riff, a mí me gustaba hacer manualidades en el colegio. Quizá algo relacionado con el arte habría estudiado, como ser profe de esas cosas. Claro, también docencia. El Pérez algo, pasa también que muchas personas que entran a estudiar ilustración piensan que es una carrera del mínimo esfuerzo de dibujo. ¿Sí? Es lo que hablamos hace un ratito igual. Igual yo no encuentro que la carrera como tal sea muy exigente. Pero sí, aún así hay gente que no entregaba. Carolina Vázquez. A mí me costó mucho competir en hablamiento con mis compañeros argentinos. A pesar de que mis trabajos eran mejores, ellos les daban mucho mejor discurso. Es que es súper importante y creo que es un poco lo que va ligado a lo que siempre les hablo como del tema de... No sé, creo que hablaba en un video como del tema de, no sé, nuestro trabajo. Que es que si esperamos que solamente nuestro trabajo se sostenga por sí mismo, es que estamos compitiendo con una cantidad de gente que puede dibujar mejor que nosotros. Entonces tenemos que acompañarlo con la habilidad blanda de saber defenderlo o saber presentarlo, porque al final es como cuando de repente mucha gente se puede quejar de que hay creadores de contenido que no dibujan tan bien, pero que tienen
muchísimos seguidores versus X persona que dibuja mejor y no tiene tantos seguidores. Es que es súper importante, ahí mismo se ve. Es importante poder hablar y expresarse, como que sirve para todo. Ahí respondían, Alminguez dice, en animación te piden demo reel. Es lo mismo, juega más lo que puedes hacer que el título. Ah, que te piden al final como el reel, ahí es como un portafolio de animación al final, ¿no? Como que junta todas las animaciones que haces, o como muestras de animaciones. Dice, creo que en todas las áreas de diseño, dice Alminguez y VFX, importa más lo que puedes hacer que la cantidad de cartones que tienes. Y a mí se dice, depende, animación 3D te piden, sí, para que ellos estén seguros de que sabes usar, digamos, Maya. En las otras áreas no te piden título, pero ojo, en 3D siempre te piden cosas que hiciste. O sea, siempre igual es importante el portafolio. No metamos a hacia aquí, por favor. Yo creo que ninguno debería querer, no sé, apuntar a ninguna empresa asiática. El nivel de trabajo es, pero... Uf. No quiero dibujar. Alguien me pone, Javiera, dibuja. Yo les advertí al inicio, o no me acuerdo si les advertí. Yo me pongo a conversar y dejo de dibujar. Encima se me ocurre hacer un punteo. Ya. Para ir cerrando con este tema, tenía como penúltimo punto el... Ya, pero entonces... ¿Cómo somos ilustradores entonces? Si yo estamos hablando aquí de que ninguna carrera te sirve prácticamente. ¿Qué es lo que te vuelve ilustrador? ¿Qué es lo que, no sé, necesitas? Y aquí yo había notado unos puntos que creo yo, que en ese momento se me vinieron a la cabeza, que son los más importantes. ¿Qué es? Primero, o sea, estudiar. No digo estudiar una carrera, sino sentarse a estudiar. Sentarse a estudiar las bases del dibujo. Agarra un libro, agarra un YouTube, agarra lo que sea, pero estudiar. Corregir tu trabajo con otros. Creo que es súper, súper importante. Y aplicar lo que sea que estés corrigiendo. Porque es la única forma en la que al final, como decía, vamos a poder corregir nuestro trabajo con otros. Es la única forma en la que vamos a poder como ver qué es lo que estamos haciendo mal o no haciendo mal, pero lo que estamos fallando. Porque igual nosotros estando tanto tiempo dibujando solos, como que es difícil. Es difícil saber qué es lo que podemos estar equivocándonos o qué es lo que nos falta, porque claro, eso es lo otro, es como de tengo todas estas cosas que tengo que aprender, por igual comienzo, te llegas a marear. Entonces como que si corriges con alguien y te dicen, no mira, en este momento lo que más te está haciendo falta es anatomía, por último sabes por dónde comenzar. ¿Saben? Entonces, por eso creo que es tan importante corregir. Como tercer punto noté, trabajar. Trabajar, y hablo, tomar comisiones, lo que sea, pero trabajar directamente, porque cuando estamos solamente practicando, cuando solamente tenemos un sketchbook o solamente estamos estudiando, es muy fácil caer en estar en nuestra zona de confort. Súper, súper sencilla. En cambio, cuando comienzas a tomar ilustración, o sea, encargos y todo eso, te obligan a dibujar de todo. Y en el proceso te ves obligado a aprender y a estudiar cosas que no... Quizás tú no hubieses estudiado por tu cuenta. O sea, si a mí me están haciendo dibujar caballos, quizás porque yo me hubiese puesto antes a practicar cómo hacer caballos. Entonces, en ese proceso como que uno aprende mucho. Por eso siempre como que... Igual les digo así como que láncense nomás a hacer comisiones. Como que da un poco lo mismo el nivel de dibujo que tengan. Al menos para comenzar, digo. Porque es donde más creo yo que uno aprende, haciendo kilometraje. Espérame. Sí, creo que es súper importante, como les digo, lanzarse a trabajar. Es el momento en el que vamos a estar haciendo y vamos a dejar de aplazarlo, porque igual veo mucho esto como de no, es que quiero armar mi portafolio, y que la gente se atrapa mucho en armar su portafolio y pasa mucho tiempo armando ese portafolio, y es como, pero lánzate, comienza, es la única forma en la que
vas a poder realmente comenzar a aplicar todo lo que tanto has estudiado, porque uno puede creer de que estudió todo ya y luego te das cuenta que no. Estoy viendo un poco el chat. Mínguez dice, y trabajar sin parar, así sea haciendo fanzines. Ahí no, ¿te refieres como a fanzines propio? Pero sí, o sea, igual tener proyectos personales te obliga igual a estar practicando. Pero claro, bueno, ahí la. Ah, este es el último punto, no, no voy a spoilear. Pero bueno, aparte de trabajar, bueno, cuarto punto del carácter. Creo yo de que el carácter que los mencionaron antes es súper importante. Pero no digo así como un carácter, así como que tenga que ser, es que yo tengo el carácter para ser dibujante. No, tampoco somos especiales. Es más como ese carácter de cualquier independiente, de cualquier trabajador, el tener, no sé, la paciencia de estar buscando trabajo siempre, de estar conversando con clientes, de estar entregando a tiempo, no sé, de moverse, de no quedarse tranquilo. A ese tipo de carácter me refiero un poco. Porque si no, es súper sencillo, como que ya te llegó trabajo una vez, pero luego como que no supiste buscar más y como que no pasó nada más. Y ahí quedaste. Ahí se entiende el tema del carácter. Bueno, y como el último punto que casi he spoileado es la autocrítica. Que creo que están conversando de eso en el chat, pero es súper importante. No sé si hay una forma de decirles como que se puede desarrollar, pero saber cuándo igual estamos haciendo algo mal, o sentir si es que estamos haciendo algo mal. O por último, igual sabemos en el fondo si es como ya estoy quedándome demasiado tranquilo, demasiado conforme con todo lo que he estado haciendo en el último año. Algo está mal si es que durante el último año no has querido ni siquiera mejorar, o no te has preguntado si es que hay algo que estás haciendo mal, o no te ha dejado de gustar tu dibujo en todo un año. Creo yo, eso voy un poco como la autocrítica. O sea, si de verdad que en el último año no te has parado a preguntar en ningún momento, así como de, oye, ¿hay algo que yo podría estar haciendo mejor? Es que probablemente sí, hay algo que deberías estar haciendo mejor. Y si no te has parado a preguntarte eso, es bastante probable que te estanques. Y ninguno de nosotros quiere estancarse. Creo yo. Bueno, pero es difícil saber ser autocrítico o ser excesivamente perfeccionista. Sí, por eso creo que también es importante corregir con otra gente. Corregir con. A ver, cuando hablo de corregir, una aclaración, no hablo de que vayas a corregir con el amigo, por si acaso. Corregir con dibujantes profesionales. O alguien que tenga mucha experiencia o que viva de eso, ojalá. Porque no va a ser tu amigo que te va a decir que está todo bonito. Y es muy raro de que uno vaya a corregir con un dibujante y que te diga, está todo bonito, no tienes nada que mejorar. No. Siempre hay algo, porque tienen el ojo más entrenado que nosotros. Y el tema, por ejemplo, con la autocrítica, si te corrigen y tú te enojas o te molesta la crítica o sientes que está hablando puras cabezas de pescado, ese probablemente es un problema de autocrítica. Pero para ir cerrando el tema, porque ya me pasé de la hora que tenía considerada, y luego de toda esta charla y aún así hay gente que va a decir como no, ¿sabes qué? Yo igual puse todos los pros y contras en la balanza, y igual voy a estudiar la carrera de ilustración porque tengo que sacar un título, porque dura menos, por lo que sea. ¿Qué le diría a alguien que decide igual entrar a la carrera? A ver, súper importante. Si entran igual a estudiar ilustración o hablamos de la carrera de ilustración, es importante de que lo entiendan como una guía. La carrera de ilustración es una guía, es una pincelada. Si hay gente que está muy, muy, muy perdida, que a veces me escriben por privado, y de verdad que no saben nada y están súper, súper perdidos, yo sí les suelo decir como, mira,
sí, puedes entrar a la carrera de ilustración porque les va a servir igual que haya un ramo de todo un poco. Porque hay gente que de verdad y que es súper normal no saben a qué quieren dedicarse. Entonces, como que entre mandarlos a que estén siempre perdidos o no sepan ni siquiera por dónde comenzar, estudio. La carrera de ilustración es eso, pero es de nuevo una guía. Es una guía. Ojalá moverse siempre en paralelo. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo entré a estudiar ilustración, yo trabajaba, como les digo, yo trabajaba aparte, entonces es importante, no les digo tampoco que trabajen, pero dibujen en paralelo a la carrera, porque la carrera tiene como les digo, una cierta cantidad de horas o cierta cantidad de cosas que te puede enseñar, y si es que no sigues dibujando aparte de la carrera, prácticamente esos 2 años no habrás dibujado nada. Y tampoco la idea. Entonces, por favor, sigan trabajando en paralelo, trabajando me refiero a estudiando, dibujando, lo que sea. Pero hay que hacer un trabajo en paralelo a la carrera. De nuevo, trabajo me refiero, no como comisiones, sino trabajo de dibujar. Traten, otro punto, de poner en pros y contras el tema de los años, de cuánto dura una carrera de ilustración. Porque desde mi opinión, mi perspectiva, mi experiencia, y como les hablaba del tema del kilometraje, ojalá que no dure muchos años la carrera. Porque va a ser una pincelada, es una guía, una orientación. No pueden estar 4 años sin mejorar, sin dibujar. Es mucho tiempo. Y mientras antes comencemos, es mejor. Entonces no podemos estar 4 años relajados sin hacer nada. O sea, me refiero, sacando una carrera, sí, pero una carrera que no te va a ser ilustrador. Así de simple. Acabo de leer Christian Kiss. Yo ya me encuentro estudiando ilustración. Aunque, no, lo borraste justo, perdón. Pero bueno, si es que alguien está estudiando ilustración y ya no está tan motivado para seguir. Bueno, estos son los que digo como los. Hagan esto si igual están ahí. Porque tienen que estar ahí sabiendo de que en la carrera no te va a ser ilustrador, pero por A, por B o por C, hay que uno igual, ojalá, terminar una carrera. Y es importante eso, que uno le ponga trabajo desde la casa, por así decirlo. Y ese es el último punto, sacarle el jugo. Como que si ya están estudiando la carrera o igual van a entrar a la carrera, sáquenle el jugo al máximo, como que explótenlo lo más que puedan. Y eso quiere decir ir con los profes que estén dando los ramos que más les interesa y háganle todas las preguntas habidas y por haber. Yo muchas veces llegué con dibujos de afuera, no de Duoc, y llegaba y decía, ya, profe, corríjame este dibujo. Oye, profe, ¿sabe que tengo este problema con esta comisión? Ayúdeme. Pero es como que uno esté ahí o incluso era como ya, ¿cómo hago esta cosa? Y como que te daban o datos o a veces te enseñaban a dibujar más cosas y son todo eso que uno puede aprovechar porque hay profes buenos en ilustración. De nuevo, como en todas las carreras. Y hay profes muy buenos y uno tiene que saber estar ahí y molestarlos todo lo que puedan si al final están ahí para enseñarle a los alumnos y qué mejor que haya un alumno que esté sumamente interesado en el ramo o en dedicarse a esto. Entonces como que en general los profesores no van a tener problema en estar ahí, ¿cómo se llama? En resolver todas nuestras dudas o ayudarnos, orientarlos, lo que sea. A ver. Bueno, al final lo que dice el Pérez algo. Que ninguna carrera te va a hacer la vida, todo depende todo de ti. Es que es eso. Como decía, están en esto, como que pónganle. Hay que uno trabajar. Uno es el que tiene que moverse. Es simple, porque de nuevo. Y con esto cerrando. La carrera de ilustrador. O sea, la carrera de ilustración no te va a ser ilustrador. Es así de simple. Es así de tajante y así de horrible como suena. No te va a ser ilustrador. ¿Qué hacemos con eso al final? Por eso les dije este punto. ¿Qué hacemos con eso? Uno se tiene que mover. Uno tiene que aprovechar la carrera con cosas aparte. Si te piden, por decir un ejemplo, 4 páginas de cómic, ¿por qué no aprovechas y haces otras 2 más? Digo, si al final uno tiene que preocuparse de su propia formación y de nuevo, el kilometraje. Dibujo se aprende dibujando y poniéndole horas a dibujar. Y si solamente nos enfocamos en entregar los ramos de la carrera cuando hay muchas entregas que son un poco relleno,
nos estamos farreando la cantidad de años que dura la carrera. Y porque de verdad es súper sorprendente la cantidad de personas que salen de la carrera y no se pueden dedicar a ilustración o no se dedican a ilustración, porque además, en mi caso, pasó muchos que ni siquiera aprovecharon el ramo de portafolio final. Entonces sales de una carrera en la que ni siquiera tienes un portafolio. Entonces igual es súper duro verlo así, po. Pues sí, como que pónganle ustedes al final voluntad, si parte de ser dibujante es ser movido. Estoy leyendo un poco el chat. Luciana Hermosilla, ¿en qué sede de Duoc estudiaste? En San Carlos de Apoquindo, allá en Santiago. Ya. Creo que con eso iré cerrando el tema de la carrera. Y vamos a pasar. O sea, no sé, voy a leerlos un poquito. No sé si hay algo más que quieran comentar antes de que cierre el tema. Porque luego probablemente voy a ignorar sus comentarios al respecto. Pero es algo, una cosa que sería muy buena es poder tener una red más sólida. No sé si quieres un poquito explicar a qué te refieres con una red, pero en general, en cualquier lado, es bueno llevarse bien con todo el mundo. O sea, y creo que es súper sencillo llevarte bien con la gente. O sea, como que yo digo, hay que esforzarte en caer mal. Entonces, como que es más fácil llevarte bien con la gente. Entonces, si vamos a un evento, buena onda con todos, porque al final, o sea, no sé por qué alguien querría ir a tirar mala onda. La otra vez igual me llegó alguien, no me acuerdo ya, no sé cuánto tiempo, pero alguien que me estaba hablando como del tema de los contactos, y es que es necesario tener contactos. No, chiquillos, no. No, aquí como que, o sea, you know, todo siempre puede haber nepotismo, lo que sea, pero no nos encerremos en pensar tampoco el tema de... Lo digo por si acaso, no lo digo que lo estés diciendo tú, por si acaso, pero de pensar en esta red así como, ah, es que la red es algo malo, es como... Estamos todos remando para el mismo lado. Está bien tener conocidos, está bien tener, ¿cómo se llama? No sé, gente que trabaje y que esté remando para el mismo lado que tú. O sea, a mí siempre me están llegando, ya últimamente, me están llegando siempre personas a mi DM pidiéndome si es que yo puedo hacer cierto proyecto. Y yo no acepto proyectos, no estoy aceptando proyectos en este momento. Y siempre, efectivamente, mi respuesta es que no. Pero porque yo conozco a gente que sé que es buena en esas áreas que quizás está buscando, yo los recomiendo y no es algo malo. Y tampoco es que él ganó tal puesto porque tal le recomendó. Es porque, no sé, te estás dando a conocer. Así de simple. Estás presente. Es súper importante eso, estar presente. Bueno, y como dicen, generar comunidad. Y sí, tampoco es como un desgastarte generando comunidad. Para mí es como, se da solo. Se da solo si es que vas a los eventos, sigues a gente, compartes en general. Y eres dibujante, si al final todos estamos, les digo, somos, sobre todo en Chile, somos, no sé, pocos dentro de todo. Entonces, como que, al menos dibujantes de cómic, es como que aparece uno nuevo y es como ya uno se conoce. Entonces, como que, o al menos de vista, o se te repite un poco el nombre. Como que, no sé, está bien. Daniel Armando Sánchez, siento que arruino mis tintas con el color que le pongo. ¿Sabes dónde puedo aprender un color más decente? Me siento estancado en esa parte. Es que siendo súper honesta, yo he aprendido color con mi pololo. Como que yo no sé si en algún momento me he sentado a estudiar color. Sí, te diría que le eches, las veces que he tratado de estudiar color, le eches un vistazo al canal de Marco Bucci. Marco con doble C. O sea, Marco Bu doble C. Pucci, porque es un genio enseñando color. Y creo, si no me equivoco, no me acuerdo ahora quién, pero sé que hay canales de coloristas de cómic igual, y videos de coloristas de cómic, entonces si les puedes echar un vistazo, al inicio todo sirve, en verdad.
Y si es que, por respecto como de arruinar las tintas, ojalá intenta siempre usar colores no tan saturados. Y ojalá comiences al menos utilizando solamente una sombra, porque si te pones a renderizar o poner muchas luces, sombras y todo, ahí es cuando uno tapa las tintas, porque trabaja demasiado el color al punto de que es como otro dibujo. Guillermo Daniel, ¿haces correcciones de ilustración y páginas de cómic? Sí, no. Si me escriben por privado, yo siempre trato de responder. No por el lado de que obviamente no le puedo dar la cantidad de tiempo, sobre todo que es escrito, pero las veo igual, las veo, les echo un vistazo rápido y trato de siempre escribir algún mensaje de vuelta, pero sí sería, por ejemplo, más fácil si es que alguien me pilla en algún evento algún día y ahí me lleva las páginas, puedo darme más el tiempo. Pero, así que sí. puedo corregir ilustraciones y páginas de cómic, pero obviamente no me puedo detener a conversar todo el día o estar conversando tanto rato. Ya, voy a estar pasando al otro punto. Creo que ya de plano ni dibujo. ya, hablemos un poco de nuevo. No sé si alguno de ustedes vio el. No, no le diría descargo, pero las historias que subí a Instagram llenas de texto la semana pasada, creo. Siempre me llega gente preguntándome el tema de que cómo crecer en redes sociales o cómo hacerse conocidos, cómo tener seguidores para dedicarse a las redes sociales. Y de verdad, no, no, sáquense esa idea de la cabeza. Sáquense por favor la idea de la cabeza de que necesitan tener seguidores para conseguir comisiones. De hecho, yo ya hice un video al respecto en el que hablo un poco el tema y doy como una conclusión en la cual les digo un poco esto mismo porque me da un poco de lata ver el tema de que hay tanta creencia de esto. Y yo subí un extracto de eso a mi Instagram y me dio risa porque igual me llegó un comentario que me decía así como de, ¿por qué la gente que habla de estos temas siempre tiene como más de 10.000 seguidores? Y bueno, igual me dio risa porque era verdad, porque sí, yo tengo más de 10.000 seguidores, pero fue como un poco de. Es que ahí está justamente la creencia. Casi como que no sé. Creen que uno oculta algo porque tiene más de 10.000 seguidores, gente. 10.000 seguidores, o sea, yo estoy muy agradecida de que me sigan, pero el alcance de Instagram, el algoritmo ha bajado tanto que es que no me ve ni el 5%, entonces como que ya no. Yo antes igual creía que no pasaba los 10.000 seguidores y te llegaba al mundo. Ya no. Déjeme, iba a leer por aquí. Jeremy Rifo, ¿conoce a Alan Robinson? ¿Ha trabajado para Marvel ese señor? Sí, me cae muy bien el Alan. Somos muy, muy, muy buenos conocidos, muy buenos amigos. Siempre lo molesto. Siempre que voy a FIC lo molesto. Nos conocemos como desde 2017, 2018, 2017 creo. De que sí, es. Estaba viendo el chat. Muy simpático, Alan. Muy, muy, muy simpático. ¿De qué estamos hablando? Dicen. Estamos hablando de que no se necesitan tener seguidores para conseguir comisiones. De eso. Estoy recién comenzando el tema. Y les estoy diciendo de que por favor sáquense esa idea de la cabeza. ¿Por qué? A ver, como primer tema, sí. A ver, hablemos un poquito primero como de las redes sociales en general. Hay mucha gente que sí se atrapa con el tema de. Ups, este. ¿Cuál estoy dibujando? A ese. Hay mucha gente que se atrapa con el tema de crecer en redes sociales. Mucho, mucho, mucho. Y que está esto como de, no, es que crecer en redes sociales es la única forma de vivir de nuestro arte en general. Y si bien es un plus. Ahora, luego suele venir la pregunta como de ya, pero ¿y cómo crees con redes sociales? Y yo creo que de nuevo ahí está el error principal, que es creer que la gente te va a seguir por cómo dibujas y ya. Y no es tan sencillo, o sea, sí hay casos, pero en general probablemente no estén así. ¿Por qué razones la gente comienza a seguirte en redes sociales? Por lo que les hablo siempre, los nichos.
La gente te comienza a seguir por qué nicho estás apuntando tú. Así funcionan todas las redes sociales. Los nichos al final es una comunidad. Así funcionamos todos. O sea, queremos seguir a gente que haga lo que a nosotros nos gusta. Y por eso los fanarts se dan tanto. Y porque uno asume, por ejemplo, en Twitter, que si publicas un fanart, el fanart te va a funcionar. Porque al final estás apuntando a una comunidad súper específica. Y te comienza a seguir la gente de esa comunidad. Un ejemplo. Hace un par de años comencé a hacer mucho fanart de Avatar. Sobre todo de la leyenda de Korra. Y me llené en ese momento de seguidores de Avatar. Pero mucho, mucho, mucho. De hecho, en ese momento también hasta la actriz de voz de Korra me compartió en su Instagram. Y eso me dio muchos seguidores, po. Pero eso tiene sus pros y contras. Porque, como le digo, pros, apuntas a un nicho y te va a seguir la gente de ese nicho. Digo, esto es súper súper simplista, porque no, obviamente no es tan inmediato, pero así es. Tratemos de simplificarlo lo más posible para poder entenderlo un poco. ¿Qué pasó cuando yo ya después dejé de publicar y hacer fanarts de Avatar? Esa gente te deja de seguir, pero no es porque tengan algo en contra tuya. Es porque ya no estás dibujando lo que está en el nicho que a ellos les gusta. Y es súper sencillo, o sea, súper lógico. Entonces, esa es como la base de como las redes sociales en general. Yo tengo Instagram desde como el 2014. Y esta misma cuenta, que es la que tengo ahora. O 2016, la de ahora. Bueno, no me acuerdo, uso Instagram toda la vida. Pero a mí, yo antes publicaba también lo mismo que ahora, mis trabajos y todo eso, las comisiones, y no me seguía nadie. Porque me comenzaron a seguir cuando yo comencé a hacer contenido enfocado a artistas o a gente que quiere dedicarse al dibujo. Y ese es un nicho. Y antes quizás yo no estaba apuntando tan bien a un nicho, solamente llegaba y subía nomás lo que yo hacía. Eso es lo que hablo como del nicho. No sé si entiende el tema del nicho, pero ese es más o menos, no sé, el secreto de las redes sociales. No sé el cómo funcionan las redes sociales. Nos vemos en base a comunidades. Y si es que queremos así como desesperadamente crecer en redes sociales, una de las opciones es empezar a descubrir cuál es ese nicho que a nosotros nos gusta, nos interesa. Porque claro, uno puede decir, es que el fanart vende, pero si es que no te gusta hacer fanart, ¿qué sacas haciendo fanart si es que no te gusta? Justo alguien me está preguntando de mi rifo. De repente me aparecen hilos de gente que se está pasando a threads porque el algoritmo para los artistas ya es mejor. ¿Cree que sería bueno empezar de cero en una nueva red? Mira, a mí me han salido siempre también. Te salen como en Instagram, te salen como los hilos de threads. Y me sale lo mismo. Me sale así como de gente diciendo como, ay, sí, aquí es una buena comunidad para artistas. Y yo no sé si es que es verdad o es porque Instagram quiere desesperadamente que nos pasemos a threads. Porque igual puede ser. Puede ser que nos están llegando ese tipo de hilos porque ¿cómo se llama? Porque la plataforma quiere que comencemos a usar threads. Ahora, ¿crees que sería bueno empezar de cero en una nueva red? Dices, no sé si hay alguna que esté funcionando mejor. Sinceramente no lo sé. Porque todo está colapsado. No entendí. ¿Y si le gustas tú qué dibujo? No entendí eso. Bueno, todo está colapsado de creadores, entonces no sé si hay alguna que esté funcionando así como tan, no sé, como ideal. Guillermo Daniel, si haces fanart de Marvel, por ejemplo, y luego haces un cómic de superhéroes, ¿podrías conseguir más lectores? Puede ser un camino. Digo, estamos hablando de manera súper simplista. Igual puede ser que tú hagas muchos fanart de Marvel y no te siga nadie. Pero si eres como activo en la comunidad, porque al final es un poco de que cuando uno está en redes sociales, uno espera que solamente te sigan, pero como que estando en comunidad es un poco de recíproco al final. Alguien justo mencionó Webtoons, pero claro, yo hace un tiempo estuve publicando en Webtoon Canvas,
2021, y ahí hay una comunidad muy fuerte. Pero claro, porque estábamos todos en lo mismo, entonces como que mis seguidores subieron mucho en ese tiempo, pero porque éramos todos creadores y todos estábamos como haciendo lo mismo. Entonces como que quizás, claro, si haces fanart de Marvel, pero también te metes en esa comunidad porque genuinamente te gusta, puede que haya algo más orgánico y natural de que te empiece a llegar gente. Ahora, bueno, esto es simplista. Los algoritmos no son tan sencillos en las redes sociales, lamentablemente. Ahora, luego de que hemos hablado por encima de lo que es como un poco las redes sociales y cómo más o menos deberían funcionar, es importante, obviamente, de que uno se pregunte si quiere utilizar las redes sociales a su favor o si es que quieres esos seguidores, pero creo que es súper importante que entendamos y dejemos en claro de que es diferente ser un creador de contenido a trabajar como dibujante. Son dos cosas totalmente opuestas y creo que hay veces que no sé. Hay una línea muy difusa y que la gente como que está asociando de que son lo mismo sí o sí. Una cosa es ser creador de contenido, otra cosa es ser dibujante, o sea, vivir del dibujo. ¿Podrían ir de la mano? Sí, pero no tienes que ser creador de contenido para ser dibujante. Ahí se entiende eso. Estoy viendo alguien que pone, el tema de perseguir nicho es súper difícil porque yo me dedico mucho a las personas que buscan diseños personalizados handmade y uno Etsy, yo uso Etsy para vender, pero se saturó por las IA y los youtubers que promocionan esto. Yo insisto, estamos hablando de esto de manera súper simplista. Los algoritmos no siempre nos ayudan y no es tan sencillamente como de, ah, voy a postear mis dibujos de Marvel y ya. Porque es uno quien tiene que tratar de moverse y llegar a la gente al final, porque los algoritmos no funcionan y quizás la forma de llegar a la gente es con reels de tus dibujos, no sé, o videos de tus dibujos, no lo sé. Entonces se me espantó el público. Creo que es una cosa que está constantemente cambiando, entonces no es tan sencillo como decir como, bueno, se me fue el público y ya. Siempre estamos teniendo que transformarnos y llegar a más gente porque si no, hay tantos creadores que un video no tan interesante que hagamos y la plataforma te lo tira para abajo. Bueno, pasando al tema de redes sociales, como les digo, es súper importante, que es lo que más me interesa, hablar del tema de ser creador de contenido y ser dibujante, vivir de ser dibujante. Son dos cosas totalmente aparte, son dos áreas a las que dedicarse que son completamente diferentes. Y para ser dibujante no necesitas ser creador de contenido. O para vivir de tu dibujo no necesitas ser creador de contenido. Y por ende, si quieres vivir de tu dibujo, no tienes que estar todo el día pensando en qué reel voy a subir, en qué voy a hacer, qué post voy a subir, porque es tanto trabajo para que al final ni siquiera te importa, porque ahí tienes que preguntarte, quiero ser creador de contenido. O sea, quiero vivir de mis redes sociales, patrocinio, de qué están hablando. Patreon, publicidad, tu imagen en general. O quieres que te paguen por dibujar. ¿Se entiende? Porque el creador de contenido, y que también vi que lo habían comentado, estás vendiendo tu imagen. No estás vendiendo tus dibujos, que ahí lo dice el Pérez algo. Ser creador de contenido es vender tu imagen. Y ser dibujante, te están pagando por tus dibujos. Tienes que ver cuál quieres ser. Porque si quieres solamente comenzar a ganar dinero por tus dibujos, no tienes que agarrar todo el camino de ser creador de contenido, porque es un camino muy, muy largo. Y de hecho, bueno, con esto voy a linkearlo al tiro a otro tema, pero el camino más fácil de ganar dinero rápido, de ganar dinero dibujando, es no ser creador de contenido, es tomar encargos, trabajar para otras personas. ¿Por qué? Bueno, esto llega a otro punto. Quiero hacer una diferenciación en lo que es nuestros proyectos personales y trabajar como dibujante por encargo. Son dos cosas diferentes y cuando de repente hablamos de vivir del arte, quizás nos estamos refiriendo a vivir de los proyectos personales. ¿Y qué es lo que vamos a tener por esos proyectos personales? No sé, tus historias, tus cómics, como autor me refiero, como autor de cómics o tu tienda, como hablaban ahí de Etsy.
pero tú estás vendiendo cosas originales tuyas que quieres que la gente te compre. Y ahí, claro, ahí es, ya estaría un poco más ligado a lo que es el creador de contenido, que más, sé, ir a ferias, tener tiendas, hacer funcionar tu Patreon, porque estás tratando de hacer algo personal. Y eso es súper complicado y a largo plazo. Es un camino, creo yo, que es mucho más maratónico y es mucho más agotador. Y si lo quieres hacer, es perfecto, pero tienes que saber de que requiere otras habilidades, otro trabajo, que no es lo mismo que prestar servicio como dibujante. Son cosas diferentes. De nuevo, ninguno es mejor que el otro, pero vivir prestando tus servicios como dibujantes es un camino más rápido, es un camino más sencillo, porque da lo mismo quién eres, da lo mismo tu imagen, solamente lo que estás mostrando y que alguien quiera pagarte. En cambio, en el otro tienes que construirte una fanbase, tienes que construirte una cantidad de, no sé, de seguidores, consumidores, compradores, que con este otro lado no tienes que hacerlo. Y no, por eso, el creador de contenido quizás se asocia más a lo que es tus proyectos personales, un camino más lento. Y prestar servicios es vivir del dibujo. Vives de dibujar, pero para otras personas. Tú no estás dibujando tus proyectos. ¿Y qué es lo que veo yo? Yo dibujo el proyecto de otras personas, porque dibujar mis proyectos no me da dinero. Y es súper triste y fuerte decirlo así, pues, pero es que es difícil. Es difícil hacer que funcione para vivir, digo yo, algo como un proyecto personal. Porque es maratónico. Es como tener una tienda al final. Creo que es una buena metáfora, un buen símil. Y es por eso que yo siempre les hablo del lado de prestar servicios, porque ese es el que es, o que yo considero más metódico, como estudias portafolio, buscas comisiones en foros y listo, conseguiste comisiones. Sigue en ese camino y sigue apuntando a ganar dinero por ese lado. El otro, no sé cómo se logra de manera rápida. No sé cómo se logra de forma que no implique como una carrera maratónica de mucho, mucho esfuerzo sin retribución directa. Y por ejemplo, esto igual lo encuentro, son cosas a las que les doy vuelta siempre, pero encuentro súper, no sé, como doloroso o como, espérame, o como, no sé, como frustrante el hecho de que en verdad, por ejemplo, cuando pensamos en hacer cómic, proyectos de cómic, creo que son súper pocos chilenos los que están viviendo de hacer sus proyectos de cómic. Se me ocurrieron así como tres o dos, no sé. Entonces, para que vean, como que de verdad que es difícil. Cantidad de chilenos que están trabajando para el extranjero y que viven de dibujar proyectos de otras personas, ese es el camino sencillo. El otro quizás no tanto. No sé si se entiende el punto del que estoy hablando. Bueno, por eso te digo, el énfasis. ¿Pero qué les pasa con las máquinas? Va a ser peor con la rebelión de las máquinas. Hay que tratar bien a nuestras máquinas, a las aspiradoras automáticas, hay que tratarlas bien. ¿Qué es el punto? Bueno, y de nuevo, por eso siempre que les hablo, hablo del work for hire. Trabajar para otra persona, trabajar, dibujar por encargo, trabajar por encargo. Y es por eso que al final siempre le hablo de lo mismo. Para trabajar por encargo, no tenemos que tener un trabajo de redes sociales tan, no sé, tan activo, tan desgastante, porque trabajar en las redes sociales es súper desgastante. Para trabajar por encargo, work for hire, están todas las plataformas tipo foro que les digo siempre: Facebook, Reddit, Discord, Twitter, pero cuando hablo de Twitter no hablo de utilizar Twitter como red social que publica y esperas que la gente te siga. Hablo de utilizar, buscar o buscar qué gente está buscando artistas, o estar como constantemente publicando. De hecho, creo que también en Twitter hay pequeñas comunidades, como grupos de comunidades que también pueden servir. Y me falta una, DeviantArt. DeviantArt igual. Espérenme.
Porque eso, que voy a ver si es que lo tengo aquí. No, voy a hacer aquí. Estoy buscando la imagen que les suelo compartir. Aquí está. Ahí está. Es esto lo que yo suelo hablarles siempre. Del por qué dejemos de pensar. O Fiverr vendiendo dibujos por $5. Dice el pez algo. No usen Fiverr. No usen Fiverr. Ah. Esto es lo que siempre les hablo un poco de cuando pensamos en conseguir comisiones de dibujo. Dejemos de ocupar Instagram como red social o pensar en que ya me voy a ir de DeviantArt y lo utilizas como red social. Como que dejemos de pensar en redes sociales al momento de buscar comisiones o buscar trabajo. Porque ¿cómo funciona al final? Por ejemplo, a la izquierda hice un pequeño esquema de las redes sociales y a la derecha las plataformas tipo foro. Si los circulitos son las personas que quieren ver tu anuncio de que tú estás buscando trabajo y todo eso, la gente tiene que entrar a cada uno de nuestros perfiles para llegar a nuestro post. O sea que si no nos siguen o alguien no nos compartió en sus historias, no van a ver nuestro post. O sea que siempre vamos a estar como condicionados a la gente que nos está siguiendo. O sea que si te siguen 100 personas, no tiene sentido tratar de buscar comisiones en Instagram porque es probable que los que te sigan sean tus familiares o amigos. Y no vas a llegar a más gente. En cambio, si vamos a las plataformas tipo foro, ¿cómo funcionan esas? Son como una gran plantilla, un gran tablero en el cual todos colocamos nuestros anuncios en el grupo, en el feed, en el inicio del grupo. Es decir, todos tenemos la misma, ¿cómo decirlo? Como la misma oportunidad, la misma visibilidad de que la gente vea nuestro post. No tenemos que esperar a que ellos lleguen mágicamente a nuestra cuenta, sino que alguien entra a Reddit o el grupo de Comic Book Collapse y se encuentra con todos los posts. Y si yo publiqué, va a ver mi post y abajito va a ver el de Juanito Pérez. Y abajito el de, no sé, María Paz. Y así. Y todos uno abajo del otro. Y da lo mismo mis seguidores, da lo mismo mis redes sociales, da lo mismo porque en ese momento es Twitter y el tablero de Twitter. O sea, perdón, Reddit y el tablero de Reddit. Y los clientes llegan ahí buscando un artista. Y bueno, buscan a ver cuál les sirve. No sé si se está entendiendo o ya han entendido con videos anteriores de por qué les digo las plataformas tipo foro. Porque tenemos visibilidad ahí. En nuestras redes sociales no siempre. De nuevo, yo sé que hay gente a la que le sirve Twitter, le sirve Instagram y le sirven sus propias plataformas. Pero no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Toma tiempo. Toma tiempo construir una fanbase, una cantidad de seguidores que estén interesados en comprarte comisiones al final. Y más encima depende de cómo orientemos nuestro nicho, porque aún así yo, por ejemplo, con los seguidores que tengo, que uno diría, ah, tiene 16.000, está lista. Si yo abro comisiones, no sé qué tantas realmente recibiría, porque la gente no me está siguiendo a mí por lo que yo dibujo como tal, sino que me siguen por los consejos que doy, por mi imagen como artista o como profesional, lo que sea, pero no me están siguiendo por mi dibujo como tal. Entonces, quizás si yo abriese comisiones en Instagram, puede que igual no me funcione. Yo tampoco es como de. No te asegura nada tampoco el número de seguidores. Me pone, ¿por qué Fiverr no? Pero no me gusta Fiverr porque te cobra comisión al momento de hacer una transacción, de vender algo. Y ya PayPal nos quita comisión, entonces como que yo digo, ¿para qué vamos a utilizar Fiverr si hay otras plataformas que son gratuitas y no se van a llevar comisión? Y lo otro que tengo entendido de Fiverr, que ya me lo han comentado harto, es bueno, lo que comentaban arriba, que los dibujos se venden muy, muy, muy baratos. Entonces no tiene sentido que si te llegan
ya te llegan clientes por Fiverr, pero solamente vendes cosas de $10 o 5, es como que tampoco está saliendo tan a cuenta. Y ponen, Creative Fabrica es una plataforma que los gringos buscan para comprar ilustraciones para sus productos. Mira, está interesante, eso no lo conocía para nada. Creative Fabrica. Bueno, igual yo, obviamente, todo de lo que les hablo es del tema de freelancear, o sea, ser freelance, buscar clientes por internet, que es lo que. De qué es lo que yo hago, igual me gusta hablar porque es como el camino rápido, más fácil, porque es como súper metódico. Y si les gusta lo que ve el artista, o sea, el cliente, te pide para ser parte de su proyecto. Pero claro, después está el tema, por ejemplo, de trabajar con empresas o editoriales. Y en general, las empresas o editoriales te van a requerir más trayectoria o currículum. Entonces, como que tampoco. No sé, no es como lo que uno pensaría, que es como de ya, quiero ser dibujante e inmediatamente vas a entrar a una empresa. Generalmente no es tan así. Como que tiene que haber hartos más pasos previos, entonces como que el camino de lo más rápido es al final ser freelance. Y de nuevo, y nada que ver con las redes sociales. Nada, nada que ver. Cargaron muchos comentarios. Hay que cambiar el paradigma, dice Sebastián Valencia, sobre todo para los más jóvenes que han crecido con redes sociales. Si quieres vender, es mejor que uno pague a que 5.000 que solo vean. ¿Qué es eso? Claro, al final, igual tus seguidores, tu número de seguidores no te asegura nada. Verde Campo, sigo a dos artistas que hacen comisiones y las hacen en Fiverr. Tengo entendido que ellos los cobran bien. Ahora mi duda. Y claro, de repente hay muchos que claro, pueden decir como, no, si a mí me funciona. ¿Qué significa que les vaya bien? ¿Y qué significa que cobren bien? Porque siempre era importante eso igual. ¿Significa que le llegan 5 al mes? ¿10 al mes? ¿15 al mes? ¿60, pero que son de $5 cada uno? No lo sé. ¿Qué significa que les vaya bien en general? Pero bueno, mucha gente es como que me pasa así como, no, usa Patreon, funciona bien. Es como, pero ¿qué tan bien? Ángel Herrera, yo utilizo Fiverr, empecé el año pasado, pero me ha dado bastante ayuda. Aunque hay varios clientes que te contratan en Fiverr y te pagan por fuera de la plataforma. Ah, mira, eso está bueno igual. Está bueno, está bueno. Igual, mira, en general, yo les he dicho en otros videos, pero es importante de que al final ustedes utilicen la plataforma que más les convenga a ustedes. Si es que alguien utiliza Fiverr y se da cuenta de que se está haciendo el sueldo mensual y de que en verdad le da lo mismo la comisión y que le funciona perfecto y tiene sus clientes y todo por Fiverr, es que es perfecto. Es como, ese es el punto, tiene que funcionarte a ti. Lo que tiene Fiverr es que, claro, entiendo que es como una gran tienda al final, entonces como que uno pone sus cosas y la gente te contacta. Eso es bueno. Sí, o sea, eso es bueno. A veces, creo que lo hablaba el directo anterior, me preocupa un poco esto de que quizás podemos ser un poco muy cómodos en que ya yo publiqué esto y la gente me va a contactar, listo. Es como, en general siempre hay que ser movidos, muy, muy, muy movidos. Es como que hay que poner en balanza todo. Bueno, porque en realidad, porque quería volver a tocar todo este tema. Porque igual me da lata. Siento que he visto tantas veces mi video en el que comienzo. Y me da lata. Y sigo hablando. Pero digamos, bueno, tienes un punto, el que sigo bien es el Seba Guito Bono, pero claro, el Seba Guito Bono no es un youtuber igual y vive de Fiverr. A ver, si el Seba Guito Bono, duda, esto es duda honesta, no lo sé. Es youtuber con muchos seguidores. ¿Vive realmente de Fiverr o vive de Fiverr y de YouTube?
o solo de YouTube. Dudo en esta, no tengo idea. Porque recuerdo que él tenía muchos seguidores igual. Sí, la verdad es que no le cacho la trayectoria. Sepa, Guido Bono. ¿Qué estaba hablando? Van a ser las 8 ya, sí, ya estoy. Como que mi mente se agotó. Va. Bueno, porque el por qué quería volver a hablar es como de este tema una vez más. Porque, como decía, siempre me termino volviendo a encontrar con gente que me habla o que me dice como, no, es que quiero vivir de mi arte, pero es que las redes sociales son tan desgastantes. Y es como, a ver, pero de nada diferenciemos, ¿quieres vivir de tu arte o quieres, o sea, de tu arte, de tus proyectos personales, o quieres vivir con las comisiones y dibujando para otras personas? Porque si quieres vivir de tus proyectos personales, sí estás un poco condenado a tener que trabajar tu imagen como artista y trabajar con las redes sociales y ser creador de contenido y todo lo que esté a tu alcance para que tu proyecto personal funcione. Si quieres vivir del dibujo, de dibujar, de ilustrar, de hacer cómics, lo que sea, pero que una persona te pague, que sea modalidad work for hire, deja de pensar en las redes sociales. No tienes que apuntar allá, no te desgastes con eso, porque las redes sociales desgastan y agobian mucho. Mucho, mucho, mucho. Es mucho trabajo el que uno tiene que poner en las redes sociales para que al final no vea ese trabajo recompensado con la interacción o la llegada que de repente la misma red social no te está dando. O sea, a ver, yo igual estoy hablando del tema del algoritmo y todo, pero no siempre, no todo puede ser culpa del algoritmo, igual nosotros podemos estar haciendo algo mal. Digo, igual, hay que ser autocríticos. Ay, me están confirmando de que dice que llegue de Fiverr. Ah, ya. Buena, buena, buena. No creo que deba confiar, o sea, yo no desconfiaría de que alguien que diga que vive de Fiverr. Así que, buena. Bueno, en volar sí mantiene sus rates altos, pum. ¿Cuál puede ser? No sé, tendría que entrar a callar. Bueno, es que esto es saber trabajar los nichos, que es lo que no es tan fácil. Por ejemplo, hay tantas plataformas que puedes licenciar tu trabajo. Yo no lo entendí muy bien, pero claro, es que... Es que ni siquiera creo que es tan difícil el tema de dedicarse al dibujo en el sentido de encontrar tu nicho, porque es como... A ver, voy a hacer aquí una diferenciación, porque cuando uno habla de hacer comisiones y piensa en las comisiones tipo, no sé, Twitter, y piensa en, ya, ofrezco busto, un personaje, dos personajes, probablemente quedas corto en el sentido de no sé cómo decirlo. A mí me gusta más la idea de apuntar a crecer en un área específica. Por ejemplo, si es que hago cómic, hago cómic. O si quiero hacer diseños de personaje, hago diseños de personaje. Si quiero hacer videojuegos, hago fondos para videojuegos. Pero algo que tenga, ojalá, como trayectoria en el tiempo. En que si voy mejorando mi portafolio, quizá eventualmente puedo llegar a un estudio, por decir algo. Eso es lo que yo creo que uno debería apuntar. Porque quizá hacer solamente comisiones, como digo, tipo Twitter, o así como ya dibujo tus personajes y ya. Quizá ese sí va un poco más relacionado a tener que crecer eventualmente en redes sociales. Que puede ser. Digo, a mí me gusta más este otro camino que les decía. Bueno, eso sí, obviamente con todo lo que les estoy diciendo. Obviamente las redes sociales tienen su ventaja. Igual tienen sus plus. Igual uno puede llegar a mucha gente, igual te puedes hacer conocido, igual te ayuda a formarte una imagen dentro del rubro, dentro de lo que sea, pero no son que tiene que ser por ese lado. Y como lo digo, en mi caso yo ahora tengo, por suerte, no sé, más gente que me sigue, que le gusta lo que hago, que le gusta el contenido que estoy haciendo para redes sociales, pero yo trabajo desde el 2017 cuando no me seguía nadie, entonces como que... No es... no tiene nada que ver al final.
Entonces, no sé si darle un poco más de vuelta a ese tema que estaba hablando, porque tenía un par de puntos respecto al agobio de las redes sociales. Pero creo que es un poco como lo mismo que les estaba diciendo. Creo que al final, no sé, como conclusión, como cierre de ese tema, para dejarlos libres de escucharme. Creo que de verdad que es preguntarnos y separar súper bien el tema de que quieres ser creador de contenido, dedícale todas esas horas a redes sociales. Quieres ser dibujante por encargo, vivir de ser dibujante en Work for Hire, no es necesario que te desgaste, velo como un plus a tu trabajo, a tu imagen, como intento verlo yo. Pero no necesitas desgastarte con las redes sociales, no necesitas seguidores porque los seguidores no importan, porque consigues por otro lado tus comisiones, vienen por otro lado tu trabajo. Así ya dejen de, no sé, de andar sufriendo que vivir del arte es muy complicado porque las redes sociales no funcionan. No, basta. Basta, porque por ahí no es. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero de nuevo, si quieres vivir de tu arte, tus proyectos, sí. Estás condenado, pa. Tienes que ver cómo hacerlo funcionar y llegar a gente. Si quieres vivir de dibujar para otros, creo que yo un camino más directo, más rápido. Pero eso. Alcanzamos a hablar solo dos temas. Me siento cansada. Voy a ver si es que hay algo más que comentar en el chat antes de que me vaya definitivamente de acá y que apague el computador. No, estaban comentando de nuevo Berry Campos lo del Seba Guido Bono. Dice, a YouTube no sube muchos videos, de repente tiene rachas en los que sube por semanas. Incluso él mismo dice que vive de los encargos y de dibujar, no de las redes. ¿Eh? Buenísimo. Y de hecho dice que no le gustan las redes sociales. Sí. Tiene sentido. Son desgastantes, son súper desgastantes. A ver si también se me pasó algo. Alguien me ha puesto Ángel Herrera. Lo malo es que Fiverr te suelta el dinero 15 días después de que terminas la comisión. Entonces siento que te empuja a tratar de hacer todo rápido para que esa ganancia entre el mismo mes. Ah, mira, no tenía idea. Mira, mira, mira. Preguntaba, ¿tú cuando vendes tu ilustración das la licencia completa de esta? Esa fue una pregunta que igual me habían dejado en tanto en Instagram como en YouTube. Mira, yo hago cómic. Quizá funciona diferente. Pero en modalidad Work for Hire a mí me contratan para dibujar el cómic de otra persona. Es la historia de otra persona, por lo cual, de hecho, tengo mis términos y condiciones que toda la licencia, todo el copyright, todo es de él. De él es el proyecto. Yo solamente, obviamente, me quedo con mis derechos de que tengo que ser acreditada como artista, que no dañe mi imagen, o sea, que no deformen la obra, que no la dañen, que nada pueda afectar mi imagen, pero la obra es de ellos. Los derechos son de ellos, que ellos hagan lo que quieran con eso. Si lo van a imprimir por su lado, lo imprimen, si no, no se imprime. Y así es como funciona el mundo del cómic independiente. Cuando ya uno llega a editoriales o a hacer proyectos coautorales, ahí se habla del tema de irse 50-50 y que uno es el dueño de la obra. Pero si no, es como de, yo dibujé, tú me pagaste por dibujar, ahí está, me despido. Pero no sé, en general, yo no me caliento tanto la cabeza con el tema de los derechos, porque hay gente que sé que dicen esto de que hay que cobrar si uno cede los derechos y todo eso, pero es que cuando uno comienza, ¿con quién está trabajando? Generalmente como con el cliente, la persona que está
dibujando, o sea, que está queriendo hacer su proyecto e imprimir su cómic para él, o que está dibujando a su propio personaje en tu estilo. Entonces, como que vale la pena calentarnos la cabeza y cobrarle extra por esta sesión, por cederle los derechos. Si es que, ¿qué voy a hacer yo con ese dibujo después? ¿O qué voy a hacer yo con ese cómic después? ¿Es de él? Yo paso a mi otro cliente porque yo vivo de dibujarlo nomás, no de nada que venga después. Ahora sería muy mala cueva si es que alguno de esos se vuelve un hit mundial, pero en general no es así. En general los proyectos no suelen llegar a nada y a menos que sea una empresa, no me preocupo. Una editorial, ahí no me preocupo, la verdad. Pero eso. Guillermo Daniel, ¿cuántas páginas de cómic? ¿Cuántas páginas tienen los encargos de cómic más o menos en general? Hay de todo. De verdad que hay de todo. Hay gente que quiere hacer una página para probar. Historias cortas de 2, 4 para una antología, 8. Me tocó dibujar una de 12. Si tienes más suerte, te toca dibujar inmediatamente un capítulo. Y esos son 20, 24 páginas. Pero de nuevo, de todo, de lo que quieras. Como voy con delay, estoy esperando un poquito a ver si es que carga algo más en el chat. Y eso serían todo entonces. Espero que no se les haya hecho muy aburrido estas 2 horas de escucharme hablar. Yo no avancé nada. Pero está bien. Y yo lo sabía. Yo sabía que esto iba a pasar. Yo no puedo dibujar y hablar al mismo tiempo. Pero esto es para hacer la monada de que estoy trabajando en algo. O de avanzar lo que pueda. Eso, gente. Nos estaríamos viendo entonces. No sé si el próximo miércoles, no tengo idea. Mi idea, como les decía, es hacer un directo a la semana. Ojalá mantener los miércoles hasta ahora porque se me hace más cómodo. Ya sea el próximo miércoles o cada 2 semanas y el subsiguiente miércoles. De todas formas, voy a estarles comentando en redes sociales cuando sea que decida hacer directo. Que de verdad, muchas gracias por haberse pasado. Vi que en un momento, de hecho, fuimos más de 40 personas y es un número que como que aún no entiendo que haya 38 personas aquí en este momento escuchándome hablar. Así que en verdad, muchas, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí. Y nos estaríamos viendo por ahí en redes sociales o el próximo directo en, no sé, en historias de Instagram, donde soy más activa. Que nada, gente, nos estaríamos viendo. Fue un gustazo y estamos en contacto.